La policía libanesa lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Beirut, en contra de la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Los equipos de defensa civil emplearon cañones de agua para dispersar a los manifestantes, que lanzaron botellas y prendieron fuego a neumáticos y contenedores de basura en la zona de Aucar, próxima a la sede diplomática. La Cruz Roja Libanesa informó a EFE de que 7 personas fueron trasladadas al hospital, mientras que 42 fueron atendidas en el lugar de la manifestación, que concluyó al mediodía después de varias horas de tensión entre los asistentes y los uniformados. Asimismo, medios locales señalaron que fueron detenidos varios manifestantes, convocados por grupos de diferentes signos políticos, entre los que había formaciones izquierdistas e islamistas libanesas, así como facciones palestinas. En el este de la ciudad de Gaza, cerca de la frontera con Israel, también hubo enfrentamientos. Palestinos y tropas israelíes chocaron durante una protesta contra el anuncio del presidente estadounidense. Y en la ciudad cisjordana de Nablus, cristianos palestinos salieron a las calles para protestar por la decisión de Trump. Israel ocupó Jerusalén Este en 1967 y tras su anexión en 1980, la ONU llamó a la comunidad internacional a retirar sus legaciones de la Ciudad Santa.